el primer reporte en este miércoles 7 de abril. Sí, 6:01 de esta mañana. ¿Cómo les va? Bienvenidos, hola, sí. Bienvenidas. Ahora sí, ¿cómo les va? Buen día, Mariano López, en este primer reporte. ¿Qué tal? Súper bien, ¿vos qué tal? De lujo. Esperanzado porque con la aprobación de México para el uso de la vacuna Covaxin, entiendo, Bio, y creo que lo vamos a precisar ya, estaría ya también alcanzando a los adultos mayores. Así es, y no solo esto, sino que además, Mariano, y esto me parece súper importante también porque lo anticipaba el presidente de la República, en el caso de que se aprobara esta vacuna, la intención es comprar 2 millones. Y así como está el mercado de vacunas, hablando prontamente, ¿verdad? Y en un lenguaje coloquial, yo creo que son las que más rápido llegarían en el caso de que se concrete esa adquisición. Porque la AstraZeneca seguimos esperando, la rusa seguimos esperando, ¿verdad? La Pfizer no hay nada concreto, la Moderna tampoco. Entonces, si estas 100.000 dosis se aplican, no hay ningún problema, me imagino yo, y encima ya está aprobada para su uso emergencial, se comprarían estos 2 millones y llegaría rápido. Al menos es lo que yo entiendo, ¿verdad? Sí. Según lo que explicaban también. Ok, así que hay muchas expectativas, señora. Vamos a estar hablando de eso enseguida también. Un aparente ataque en la zona norte del país, límite entre San Pedro y Concepción. Se habla del grupo criminal del norte que habría tomado de rehenes a los peones de una estancia. Se habla de 8 personas aproximadamente que irrumpieron allí en el casco de este establecimiento. Y enseguida vamos a estar también averiguando al respecto. Así es. O 6:02 de esta mañana, digo, bien, ahí está. Vamos a compartir también los datos del tiempo, si les parece, porque hoy amanecimos con una jornada nuevamente con este color gris, ¿verdad? Con el cielo nublado, pero aparentemente va a ir mejorando con el transcurso de las horas. 21 grados 12 es la temperatura, el cielo está parcialmente nublado, la humedad al 89% y vientos a 4 kilómetros la hora con dirección variable. Atención, porque para hoy, a diferencia de los días previos, sí esperamos una máxima mucho más calurosa, 31 grados para este mediodía y la tarde también. En horas de la noche vamos a cerrar con temperaturas entre los 24 y los 27 grados y le damos paso también a la plaquita del pronóstico extendido porque ya se disipan probabilidades de precipitaciones no solo para hoy sino también para el resto de esta semana. Para el jueves 22 de mínima, 32 de máxima, cielo parcialmente soleado es la tendencia hasta el sábado al menos y vamos subiendo también por cierto de temperatura. Para el viernes una mínima de 23 grados, una máxima de 33, para el sábado 24 de mínima pero 34 de máxima. Mucho calor realmente para el fin de semana. Pero, fíjense, para el domingo una mínima de 17 grados y una máxima de 26 con la probabilidad no solo de precipitaciones, sino también de tormentas eléctricas. O sea, vamos con un clima estable, podemos decir caluroso, sí hasta el sábado y para el domingo se siente ya ese cambio importante de temperatura y también de condiciones climáticas. Compartimos con ustedes también la tabla de cotizaciones. Hoy miércoles, a ver el dólar. A la compra 6.280 guaraníes, a la venta 6.480. El euro a la compra 6.700, a la venta 7.750, que está bastante estable. El peso argentino a la compra 42, a la venta 52 guaraníes. Y el real a la compra 1.050, a la venta 1.170 guaraníes. Mañana vamos a repasar con todos ustedes las portadas de los principales diarios del país. Comenzamos con el diario ABC Color. Sí, ya en pantalla compartimos con ustedes y este título: otro carpista calificado de corrupto por Estados Unidos. Consideran a Ulises Quintana de la ANR como un peligro. Así es. Siendo diputado, propició acciones que facilitaron la delincuencia organizada transnacional, es lo que dice este documento. Se suma a sancionados ex senador Óscar González Daer y ex fiscal Díaz Verón. Castigo, es cachetada la justicia paraguaya, caso Berilo, que involucraba a Cucho Cabaña, duerme en la corte desde el 2019. Reflotarán pedido de pérdida de investidura del investigado por complicidad con el narcotráfico. Y ahora sí, la foto principal del diario ABC Color, luz verde para vacuna India Covaxin, que era lo que adelantábamos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México, que es la COFEPRIS, comunicó que dio su visto bueno al uso limitado de emergencia de las vacunas indias Covaxin. Lo confirmó el presidente Mario Abdo en un tuit.
Esto permitirá el avance de la inmunización, ya que alcanzaría a adultos mayores este mes como parte de las 100.000 dosis guardadas. La saturación de hospitales continúa, aunque ya se cuenta con algunos fármacos esenciales. El reporte COVID ayer, Mariano, 59 sí. fallecidos. Impresionante una vez más, ¿verdad? Sí. Vamos a los otros títulos y un poco más abajo se presentan estos temas. Decisión de la Corte da lugar a una bomba de tiempo ambiental. Denuncia de APESA. Más títulos, 2.000 millones de guaraníes al año de la EBI en bolsa Clan González. Binacional también alimenta operadores. Además, inacción del gobierno tras un mes de reguladas. Por cierto, estamos sin viceministro del transporte, ¿eh? Sí. No sé si sabían que renunció Pedro Brito ahí antes de Semana Santa. Sí. Estamos sin viceministro y no sé si se nota la diferencia. Sí, completamos los títulos. Compartimos también la tapa del diario Última Hora, hoy miércoles 7 de abril, el título principal que dice lo siguiente. Diputado Colorado Quintana engrosa lista negra de Estados Unidos. Es el tercer vetado, los otros son Óscar González Daer y Javier Díaz Verón. No solo ellos, también sus familiares directos. Sí, porque la medida incluye a su esposa. Para el Departamento de Estado, cometió actos a favor de delincuencia organizada. Está procesado y su caso trancado en la corte hace 16 meses. Vamos a la foto principal, esto que ayer comunicábamos ampliamente, de hecho desde la conferencia propiamente de las hermanas Denis, o en este caso de Beatriz, la hija de Oscar Denis. Denis estuvo retenido cerca del sitio del plagio, es lo que dicen, desolación, Silvana Denis junto al árbol al cual ataron a su padre. Las hijas siguen buscando al ex vicepresidente, la fotografía que fue tomada por ellas mismas y también la ubicación geográfica de este campamento que encontraron en el predio familiar. Qué fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Otro de los títulos, ahí a la izquierda se presenta este tema, dice centros comerciales critican decretos de 8 días porque no les permiten planificar, generan mucha incertidumbre. Vamos a este apartado, combate al coronavirus, ente regulador de México autorizó el uso de emergencia de Covaxin. Además, bajan IVA a medicamentos para tratar el COVID a fin de reducir los precios. Vamos a otros títulos. El FMI ratifica que la economía paraguaya crecerá un 4% y la inflación será baja. Perspectivas para el 2021. Ahora el diario La Nación, vamos a repasar ese título allá bien arriba a la izquierda, así para comenzar de manera ordenada, dice del 5% al 0.5%. El gobierno dispuso la reducción del IVA para medicamentos e insumos. Más títulos también, municipalidad prepara espacios para fosas comunes en 2 cementerios, esto en Asunción. Esto de hecho lo venimos adelantando desde enero, Mariano. Sí. Cementerio del Sur, acá de Asunción, es uno de los lugares que tiene a disposición un, digamos, un buen porcentaje un excedente de del terreno todavía. Un excedente de terreno que se va a utilizar como fosa común, que ya se adelantaba de hecho. Sí, ya se está acabando y compañía, así ¿verdad? Es. Bueno, el título principal, ahí estamos compartiendo, dice asesores y comisionados con jugosos aumentos en el Congreso. Se destacan recomendados del Frente Guazú y de Cachito Salomón. Mientras el país vive su peor momento debido a la crisis sanitaria desatada por el COVID-19 y la falta de medicamentos e insumos, en el Congreso Nacional se realizaron enormes aumentos para funcionarios leales a los legisladores. En el listado de más de 300 funcionarios sobresalen, como es costumbre, los asesores políticos de senadores y también los comisionados. El sector público continúa con el despilfarro. La foto principal, familia Denis, haya evidencias del EPP, entregó pruebas a la fiscalía. Beatriz Denis, una de las hijas del ex vicepresidente secuestrado por el grupo criminal EPP, afirmó que llegaron al lugar donde habrían acampado. Encontraron varias pertenencias de los presuntos autores. Tras 7 meses del hecho, los familiares siguen esperando resultados de los organismos de seguridad de este estado. Además, los temas que se presentan ahí en la parte derecha, Estados Unidos prohíbe la entrada a Quintana. Su defensa calificó de irresponsable e inoportuno el comunicado y que la decisión se basó en un error fiscal. Un poco más abajo se mantendrá crecimiento del 4% según el FMI este año en la economía. Las economías de la región presentarán una expansión levemente mejor a la prevista, pese a los riesgos.
Alto Paraná habilitan sillones ante camas llenas. Los pacientes con COVID son internados en sillas tipo reposera en el hospital de Ciudad del Este. Compartimos la tapa del diario Cinco Días. Vamos a arrancar con ese título que aparece pequeñito al lado mismo del logo. En marzo la bolsa de Asunción movió más de 259 millones de dólares. El título principal: bajan impuestos a medicamentos para el COVID. El Poder Ejecutivo dispuso la reducción al 0.5% del impuesto al valor agregado para medicamentos, vacunas e insumos vinculados al tratamiento del coronavirus. En total son 219 productos médicos que serán beneficiados con la disminución de los precios de venta al público. Autoridades podrían esquivar la sanción. Según el Banco Central del Paraguay, un juez independiente lleva el sumario al BNF por presuntas fallas en el control antilavado en el caso Messer. Fuentes del sistema financiero señalan que hay fuertes presiones para que, en caso de imponerse una multa, la sanción recaiga sobre la institución, no así sobre los responsables directos. Además, ahí abajo los apartados, Secretaría de Defensa al Consumidor, las carnes blancas sufrieron el mayor aumento de precios en el año. Análisis, el Ministerio de Industria y Comercio deja en entredicho el amparo de la Corte en caso gasolineras. Real Estate, sí, lo dije bien. Ok, sí, está califica. Bien, correctísimo. Caída en las ventas podría afectar al ritmo de nuevos proyectos. Tiene que ver con los inmuebles. Y de esta forma completamos la lectura de tapa de diarios en esta mañana. Y es momento de compartir los números que fueron actualizados ayer por el Ministerio de Salud y es el informe COVID del 6 de abril. Se procesaron 5.022 muestras, de las cuales 2.073 han sido muestras positivos a COVID-19. Todos estos son casos comunitarios. Lamentablemente se informa de 59 fallecimientos, totalizando la fecha 4.522. Hay 2.527 internados, 427 en unidades de terapia intensiva y una larga lista de personas que están en espera. 1.579 recuperados, sumando así 185.131 personas. El total de casos confirmados de coronavirus en nuestro país asciende a 224.736 casos. Y vemos la discriminación de los datos de los fallecidos, primeramente por franja etaria: 4 fallecidos entre 20 a 39 años, 18 entre 40 a 59 años y 36 de los fallecidos son mayores de 60 años. Seguimos con los detalles de los fallecimientos por sexo. Son 17 mujeres y 42 hombres los que han perdido la vida. Procedencia: departamentos de San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y también la capital de nuestro país. Abajo, si se fijan, dicen: desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social expresamos nuestras sentidas condolencias a los familiares. Y hacen una observación un poquito más abajo en el último tuit que dice: en los datos de fallecidos, la franja etaria que corresponde de 20 a 39 años, el total es 5, sumando así 59. O sea, si cambiamos y ajustamos esos números, sería 5 personas de 20 a 39, 18 de 40 a 59 y 36 personas de 60 años y más. Entre ayer y hoy, 120 fallecidos. Sí. Más, en realidad, 123. Ayer, sí. Si no estoy equivocada. Teniendo en cuenta el fin de semana, sí. Está siendo una semana muy, muy dura lo que respecta a esa lista negra. A vos podés llevar 40, 50 tubos, te van a cargar, pero nadie tiene el envase. Mucha gente que piensa que comprando un equipo ya está salvado. No es conectarle al oxígeno y ya está. Una carga hoy día te puede salir más o menos de urgencia, te puede salir 400.000 guaraníes, entre 400.000 guaraníes.
Realmente hay una emergencia muy grande en el tema de oxígeno hoy día. 6:16, vamos a hablar un poco del tema Ulises Quintana, que como decíamos se suma a una lista de personas a los que el gobierno de los Estados Unidos le niega el ingreso, se suma a Óscar González Dar y su familia, el caso de Javier Díaz Verón, ex fiscal, y su familia, y el caso de Ulises Quintana también en el documento oficial vio mencionan a su esposa, a Mirta Fariña. Así es, ella que al final dice que no era su esposa finalmente, que era solamente... Que nunca llegaron a casarse, también explicó, ¿verdad? Que en su momento fueron parejas, sí, llegaron a vivir juntos, pero que ella dice no tenía relación directa, ¿verdad? Pero sí terminó defendiéndolo. Y esto se da a conocer cuando ayer, a través de un tuit, la embajada de los Estados Unidos en nuestro país pone a conocimiento de la ciudadanía de esta decisión que, me explicaban, Mariano, no era necesaria incluso ni siquiera oficializarse. Es una determinación que la toma Estados Unidos a nivel político. Ellos incluso no hacía falta ni que comuniquen. Por ejemplo, eventualmente Ulises Quintana y su expareja querían hacer un viaje hasta ese punto, entonces ahí cuando solicitan la visa les deniegan de forma permanente, porque a partir de ahora ya nunca más ingresan a ese país norteamericano. Y porque hay mucha otra gente a la que le niegan el ingreso a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en este caso toma relevancia al tratarse de una persona que, siendo diputado nacional, según el documento, habría incurrido y habría desarrollado conductas significativamente corruptas. Esto por parte de la justicia de los Estados Unidos, que restringe el acceso a ambos a su territorio y les prohíbe también la utilización de su dinero allí. En detalles, el secretario de Estado, Anthony Blinken, refirió en redes sociales que Quintana participó en actos que dieron facilidad a la realización de actos de crimen organizado transnacional. Incluso ya desde el seno de la Cámara de Diputados, cercanos a Ulises Quintana, que se encuentra de hecho en una campaña en busca de la intendencia de Ciudad del Este, se habla de una persecución en un aspecto político, ¿verdad? Así es, dicen que están cansados de recibir golpes, ¿verdad? Desde la defensa de Quintana al menos. Y este es el documento. Departamento de Estado de los Estados Unidos, designación de diputado en Congreso de Paraguay por participación en corrupción significativa. Esta designación o declaración de persona significativamente corrupta implica retirarles las visas, prohibirles de por vida la entrada a territorio norteamericano, así como a sus familiares directos. Insistimos, no solo a Ulises Quintana, sino también a su expareja, que de nombre Mirta Fariña. Y bueno, ahí ya pueden ustedes leer lo que dice este documento. No sé si vamos a leer. Bueno, leemos un chiquitito. Hoy anuncio la designación pública de un diputado en la Cámara Baja de la Legislatura Paraguaya, Ulises Rolando Quintana Maldonado, debido a su participación en actos de corrupción significativos. Durante su tiempo como diputado, el señor Quintana participó en actos que facilitaron la delincuencia organizada transnacional, socavaron el Estado de Derecho y obstruyeron la fe del público en los procesos públicos del Paraguay. Esta designación se realiza bajo la sección 7031C de la Ley de Apropiaciones 2021 del Departamento de Estado en Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados. Además de la designación del señor Quintana, estoy designando públicamente a su esposa, Mirta Beatriz Esperanza Fariña Velastegui. Esta acción hace que tanto el señor Quintana como su esposa no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos, y esta es una determinación que se toma de por vida. Un poco más abajo también dice que Estados Unidos apoya al pueblo de Paraguay en su lucha continua contra la corrupción. Hoy el secretario de Estado anunció la designación pública del diputado Ulises Quintana y de su esposa debido a actos de corrupción. Es lo que también explicaba Joe Salazar a través de su cuenta de Twitter. Llegó el...
esta comunicación que definitivamente estaba haciendo más que esperaba el tema de la vacuna Covaxin, sí. Esta vacuna india, 100.000 dosis se encuentran en depósitos del programa ampliado de inmunizaciones que estaban justamente aguardando que se dé a conocer este documento. Finalmente ayer martes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, eso significa COFEPRIS de México, dio su visto bueno al uso de la vacuna india Covaxin. Ahí está justamente el tuit 5:48 p.m. del presidente Mario Abdo Benítez informando y dando a entender, ¿verdad?, ya que esas 100.000 dosis que están resguardadas se van a poder utilizar una vez que se realicen ya trámites aquí a nivel local. Y qué interesante, Mariano, porque ayer vos, antes de esta confirmación, estuviste hablando con la directora de INAVISA. Sí. Y ella te explicaba que era una cuestión hasta casi documental nada más, que se habilite, que se termine aprobando. Entonces, afortunadamente podemos decir que sí, que finalmente tiene esa autorización para el uso de emergencia. Nosotros dependíamos de esto que defina ese comité específico, porque si recuerdan, y haciendo un poco de cronología, hace una semana aproximadamente Brasil rechazaba el uso emergencial porque tenía problemas con las buenas prácticas. Vamos a escuchar primero a la viceministra Lida Sosa. Vamos a escuchar primero a María Antonieta Gamarra. Un poquito más temprano vos hablabas con ella. Uh-huh. A ver, escuchamos. Bueno, sabemos que ellos en los próximos días estarían dando el uso de emergencia en México. Y nuestra resolución, obviamente, como nuestra resolución dice que una vez autorizado por una entidad regulatoria de referencia, como en este caso es México, nosotros homologaríamos eso para autorizar también en el país. Eso, para dar cumplimiento a nuestra resolución, debemos aguardar que México o Argentina o cualquier otro país de referencia haya autorizado previamente. Y en el caso puntual de México, con quien se está conversando, ¿qué es lo que falta? ¿Hay cuestiones técnicas todavía o una cuestión ya meramente administrativa, por así decirlo? Creo que sí sería más administrativo, porque ellos ya tienen un dictamen del comité. Ellos tienen un comité de evaluación de moléculas nuevas y este comité el 5 de marzo ya autorizó y ya sugirió que se autorice el uso de emergencia. Si bien no es vinculante, es un paso importante, ¿verdad? Porque es el comité de expertos. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es, y según lo que nos dijeron ayer en la reunión, era nada más que terminar de recibir. El hecho de que la COFEPRIS, que está considerada una entidad regulatoria de alto nivel calificada de esta manera por la Organización Mundial de la Salud, haya dado la autorización para el uso de emergencia de la Covaxin, ya nos habilita a nosotros, según nuestra normativa, a que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria también sugiera la autorización de esta vacuna. Y estaríamos nosotras ya liberándolas a las regiones sanitarias como para que podamos digamos, completar nuestro plan nacional de vacunación, darle continuidad con estas vacunas. Mañana tendría que estar la Dirección Nacional de Vigilancia, la DINAVISA, liberando estos lotes, haciendo toda la verificación, como para que ya pueda inmediatamente ser distribuidas a las regiones sanitarias y al día siguiente iniciar la vacunación con estos biológicos. Esta vacuna es de la plataforma de virus inactivado. Tiene una efectividad de más del 80% y la aplicación para lograr, podría ser entre las 2 a las 4 semanas, pero para lograr la mayor, digamos, efectividad entre una dosis y otra, se recomienda que sean a las 4 semanas. Para nosotros es una excelente noticia, por el hecho de que con estas vacunas vamos a terminar de inmunizar al personal de salud, que siempre fue una preocupación nuestra. La gente que está en la primera línea tiene que seguir en la primera línea, ¿verdad? Por el hecho de que van a ser los que nos van a cuidar a nosotros, ¿verdad? Por eso que estamos aliviados con la decisión de de que podamos utilizar estas vacunas, terminar con el personal de blanco y después ya ir mirando hacia la segunda etapa, que son nuestros adultos mayores. Muy bien, además de las vacunas, también el tema oxígeno es una situación que preocupa. Se han tomado medidas al respecto a modo de regular la exportación del oxígeno, pero la realidad local aquí en nuestro país ahora mismo
Es un tema de debate y la realidad es que plantas de los hospitales en su mayoría no funcionan. Emblemas privados son las que apuestan por las recargas, sin embargo no siempre se cuenta con los balones y a la par nace la pregunta de cuál es el actuar de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria para regular esta situación de la venta minorista, por así decirlo. Las autoridades piden priorizar el mercado local y no exportar, incluso con la promesa de garantizar la provisión, al menos por el momento. Son 5 las empresas habilitadas por nosotros. Dinavisa solamente habilita la planta, o sea, no hay un registro sanitario del oxígeno, dado que el oxígeno es justamente el oxígeno medicinal que nos ocupa a nosotros como Dinavisa. Es oxígeno puro, o sea, no es una fórmula distinta, entonces no tiene registro sanitario, por ahora al menos, ¿verdad? Lo que sí hacemos es habilitar aquellas plantas que produzcan oxígeno medicinal. El oxígeno medicinal tiene una diferencia con el de uso industrial, en el sentido de que cuando es un oxígeno medicinal debe ser un oxígeno filtrado, sobre todo descontaminado, ¿verdad? Entonces tiene sus características particulares el oxígeno medicinal. Lo que no tenemos es la información de la capacidad de producción de las empresas, ¿verdad? Con este decreto lo que se está un poco tratando de controlar es el tema de la exportación, si hubiera exportación. Nosotros acá por Dinavisa tampoco despedimos certificados de exportación de oxígeno, entonces no podría decirte si sí o si no sale el oxígeno medicinal. Pero en particular a nosotros nos compete el oxígeno medicinal. Bueno, son 5 empresas. Compañía Paraguaya de Oxígeno, Criogas, Gas Metal, Impagas, Praxer y La Oxígena Paraguaya. Esas son las empresas habilitadas por nosotros que producen oxígeno medicinal. Y con este decreto lo que se busca un poco es regular el tema de la exportación, garantizando la provisión a el sistema sanitario local. Nos estuvieron consultando en estos días, hemos estado trabajando con ellos en conjunto con el MIC, pero sí, es una licencia previa para la exportación. Todos los países en la región y en el mundo están trabajando así con los insumos que se utilizan para el COVID, obviamente, porque hay que tratar de cuidar cada uno su población, ¿verdad? Entonces, casi todos los países están trabajando en este sentido, digamos, ¿verdad? Y en conversaciones que han tenido, directora, se habla de trabajar con estas 5 empresas y que aseguren el suministro al sistema de salud aquí del país o también eventualmente importar. No, nosotros en particular, nuestra preocupación es la provisión en el país, asegurar la provisión de oxígeno en el país. ¿Con los que están aquí instalados? Claro, con estas 5 empresas, ¿verdad? Bueno, 6:32 de esta mañana es momento de establecer contacto en vivo y en directo. Información del ámbito policial y atención con este caso, robo a una joyería en Ñemby, donde incluso tomaron de rehén a trabajadores. Judith Colexa está en vivo, ya la vemos. Hola Judith, buen día. Hola Mariano Violeta, saludos a la audiencia. Y es lo que se observa en las imágenes de circuito cerrado de esta joyería afectada, que fue robada durante las últimas horas aquí en pleno barrio centro de la ciudad de Ñemby. Hace poco ya veníamos por un caso similar, pero en perjuicio a un local de cobranza. Estamos a 100 metros nomás de ese local y ahora vuelve a ser objetivo de delincuentes esta joyería. Y fíjense, por favor, en las imágenes de circuito cerrado y el actuar de estos delincuentes que fueron ingresando de manera progresiva, por lo que se observa, porque primeramente ingresa uno, después le sigue su cómplice, ellos estaban con kepis, tapabocas, característico de estos tipos de asaltantes para poder ocultar su identidad ante las cámaras de seguridad, que por cierto, ya anuncia aquí en la entrada que cuentan con el circuito cerrado, pero esto no los ahuyentó. Ellos toman de rehén a los funcionarios, que en ese momento eran 2 que estaban atendiendo, los hacen con que se acuesten en el suelo mientras van buscando allí las joyas. Tenemos entendido que se alzaron con relojes, joyas y también dinero, cuyo monto todavía no se especifica hasta el momento, pero se puede ver allí el momento en que uno de ellos empieza a buscar en la gaveta tanto el dinero como las joyas y con eso se alzan. Posteriormente se puede ver en una parte de la imagen, por cierto hay varios ángulos, que le meten a uno de los funcionarios aparentemente al baño,
con la intención de poder seguir buscando más cosas sin que ellos traten de pedir auxilio. Y después, ya casi terminando la grabación del momento del robo, se observa a un tercer participante que se acerca aquí hasta la puerta de esta joyería con la intención de verificar que nadie se acerque. Y fíjate vos, Mariano y Violeta también, que tenía el casco protector de la motocicleta, incluso guante puesto como para no dejar sus huellas. Aparentemente, cuatro personas son las que estarían implicadas. ¿Y por qué les digo cuatro? Porque en el video se escucha que menciona una de las víctimas que aparentemente había ya alguien merodeando aquí, que sería el famoso Campana, como para avisar el movimiento para que puedan aprovechar que no había en ese instante clientes y así poder ingresar y cometer este robo en perjuicio a esta joyería que está aquí sobre la calle Santa Rosa y Teniente Guido Galearsi. Ahí vamos a hacer un poco un enfoque a las calles donde se encuentra esta joyería que fue el objetivo de estos delincuentes ayer, cerca del mediodía. A las 11:30 más o menos se registró este robo. Y ahí vamos a hacer un poco la comparación de la distancia. Acá está la joyería y allá a unos cuantos metros está el otro local de cobranzas que hace poco les informamos, justamente en este horario, Mariano Violeta, que también fue víctima de robo similar a plena luz del día por parte de estos tipos de delincuentes que últimamente vienen haciendo las suyas en este radio, Violeta, Mariano. Perdón, colega Sara, pero quiero apelar un poco a tu, ¿cómo decirlo? Que me referencies un poco más. Ya me dijiste que es zona centro, calle Santa Rosa, pero por ejemplo, por ahí cerca está la plaza esta del centro de Ñemby, por ahí cerca está la comisaría, el centro mismo. Barrio centro de la ciudad de Ñemby, estamos a unos cuantos metros nomás de la comisaría séptima de Ñemby, para que tengas una idea, Mariano, y acá hay muchos locales comerciales. Y pasan buses, vehículos, muchísimo movimiento. Acá estamos viendo este otro comercio, son como galerías, y a estas horas se registra un importante movimiento, fíjate vos, porque estamos en esta intersección donde se da como un cruce. Sí. O sea que ya, de verdad, llama la atención el hecho de que, lo que nos dice que Judith, 11:30, pleno mediodía, es donde irrumpen estos delincuentes en una zona sumamente transitada, vio, en el centro de Ñemby. Así es. A mí lo que me genera mucha preocupación en los últimos hechos delictivos que estamos viendo, hablando un poco de lo de Capiatá, por ejemplo, ¿verdad? Y también esto que ocurre. Si bien son casos totalmente diferentes, lo que me preocupa es la hora, Judith, Mariano, porque hoy ya uno no puede trabajar o ir siquiera al súper con normalidad sin ser víctima de estos delincuentes que, como está mencionado también Judith, y vemos en las imágenes de circuito cerrado, la violencia impera en ellos, ¿verdad? O sea, son muy violentos, ponen en riesgo tu vida y lastimosamente tenemos que estar reportando este tipo de situaciones. Gracias, Judith. Sí. Dale, Viole, hasta luego. Hasta luego. 6:36 de la mañana, vamos a hablar de la situación en la Cámara de Senadores y de esta situación que generó debate, que generó indignación en la ciudadanía. Hablamos de los aumentos, ¿sí? Aumentos en el pago a funcionarios de la Cámara de Senadores. En ese sentido, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta, por medio de dos dictámenes, abogó por la cancelación de dicho incremento. Semanas atrás, esta noticia enervó los ánimos de la ciudadanía y en medio de un clima tenso devenido por las manifestaciones contra el gobierno de Mario Abdo Benítez. Y hablemos de algo positivo, podemos decir, porque son determinaciones que se toman, y en este caso desde la Municipalidad de Asunción propiamente, y es que se comunicó que durante el mes de abril rige la exoneración de multas para el pago de impuestos. Para tal efecto, los contribuyentes solo deben acercarse a la comuna o los centros municipales para realizar estos abonos.
Ayer hubo nuevas designaciones, principalmente en viceministerios, tanto en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en el Ministerio de la Mujer. Se dan estas designaciones, se trata de Ever Emilio Benítez Villalba como viceministro de Agricultura y Ganadería y Jenny María Eugenia Sanabria como viceministra de la Mujer. Como te dije, con opción de compra, estaba yendo, pero por el camino me entero de la situación. Ya en instantes vamos a compartir más detalles de diferentes informaciones, pero también es momento de buenas recomendaciones hoy miércoles y en este caso te quiero hablar. Queremos compartir ahora los detalles de esta medida especial que tiene que ver con el impuesto al valor agregado para los fármacos, para los insumos y la importación de vacunas para la lucha contra el COVID-19. Esto entró en vigencia desde ayer en un régimen especial y es que tras la emisión del decreto correspondiente del Poder Ejecutivo se determinó la reducción de este impuesto de un 5% a un 0.5%. Esto aplica para un total de 79 fármacos en específico y 144 insumos, de acuerdo a lo comunicado por el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Corresponde a la Subsecretaría de Tributación, tuvimos un 14% de mejora este mes de marzo. Hay que recordar que en marzo terminó el vencimiento del impuesto a la renta personal, que también tuvo una incidencia muy importante, más de 140.000, en este caso, declaraciones juradas presentadas, más de 220.000 millones de guaraníes de recaudación. Estamos hablando de que casi llegamos a 1.2 billones en la recaudación, realmente muy importante. Y en otro orden de cosas, también el señor Presidente de la República, conforme al trabajo que estamos realizando para el combate contra el COVID, ha firmado el decreto 5075, en el cual se reduce 90% la base imponible para el medicamentos, vacunas para el COVID y también lo que tiene que ver con los insumos. Son 79 medicamentos, más de 140 insumos y también reactivos, que se reduce del 5%, se reduce al 0.5% del IVA. No pudimos hacer una reducción del 0%, teniendo en cuenta que eso tenemos que ir al Congreso para una ley y por la urgencia también de este tipo de insumos y medicamentos que ustedes saben que el sistema de salud está necesitando. Entonces, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, también con Cifarma, hemos llegado a un acuerdo en el cual se reduce a, nuevamente repito, 0.5% el IVA para todo el sector de, en este caso, medicamentos, vacunas e insumos. También reactivos. Estamos hablando de 5 reactivos. Esta reducción está prevista hasta el 31 de diciembre de 2021. Vamos a ver también cómo afecta y de acuerdo a eso también si prorrogamos nuevamente. Hay que recordar que algunas medidas ya hemos prorrogado, como el tema del selectivo del consumo y también del IVA para el sector gastronómico, eventos, turismo, hoteles y todo el sector que está más golpeado a consecuencia del COVID.
Vamos al ámbito de noche y madrugada y lamentablemente este tipo de situaciones se viene repitiendo con mucha frecuencia y habla de esta saturación extrema en hospitales, no solo en públicos, también en privados, vale decirlo. Pero en este caso particular vamos a hablar de un paciente con cáncer y COVID que tuvo que pasar más de 5 horas en el asiento trasero de un vehículo esperando un lugar en el hospital de Lambaré. El paciente llegó hasta el nosocomio luego de deambular por varios centros hospitalarios y al no tener otra opción, sus familiares lo ubicaron de manera improvisada en la parte posterior de este vehículo. Tras estar al borde del colapso, el hombre logró ingresar al hospital y ahora lucha por sobrevivir. Lo que nosotros hicimos fue llamar a los bomberos, al 132, ¿verdad? Y ellos nos contactaron con el SEME. Y yo llamé y vinieron. Eso yo tengo, básicamente, es lo que más quiero resaltar, es la participación de un servicio de ambulancia pública, ¿verdad? Vinieron en una ambulancia, no le podían mover. Los que vinieron en la primera ambulancia le hicieron enseguida. Le pusieron oxígeno y todas las cosas. Y después, como no le podían mover, llamaron a otra ambulancia. Y ahí le pudimos sacar, recorrimos un montón de hospitales buscando dónde bajarle y en muchos ni siquiera nos dejaron entrar. Como no le podían alzar y él no podía subir gradas de la ambulancia, entonces le pusimos en la valijera de mi auto y así le trajimos finalmente cuando le pudimos alzar. Y hacer todo el recorrido, llegamos acá al hospital de Lambaré y estuvimos un montón de horas en donde le atendieron, donde nos dijeron que no había cama, que no hay oxígeno. ¿Ustedes estaban acá en el vehículo, acá afuera? En emergencias. Yo entré donde entran las ambulancias a bajar pacientes y de ahí le atendían. Enseguida le atendieron, dentro del auto. El tema es que no hay cama. No hay cama y yo solo creo que no es culpa de este hospital ni de... Falta algún sistema de organización para pacientes como mi hermano que tiene leucemia, que tiene sobrepeso. O sea, hay una primera línea que debería tener un protocolo, yo creo, de atención un poquito más rápida. Hicieron lo que pudieron, los chicos del CME se portaron re bien. Nos escoltaron hasta acá, se quedaron con nosotros, nos consiguieron más oxígeno. Información también de noche madrugada tiene que ver con esta carrera clandestina que se está organizando en zona de Itagua hasta que llega de manera sorpresiva a la Policía Nacional y logra la aprehensión de al menos 7 personas durante este operativo en una pista de carreras clandestinas. Los jóvenes, quienes en su mayoría son de otras ciudades, se contactaron y se juntaron allí sobre la ruta número 2 y justo cuando iban a comenzar a correr, ahí llegó la policía. Otros 20 motociclistas lograron escapar a la intervención y los ahora demorados se exponen a varios procesos como exposición al peligro en el tránsito terrestre, violación de la cuarentena y polución sonora. En un momento dado se le divisó a estos grupos de motociclistas, que eran aproximadamente 20 a 30 personas sobre ruta 2, y pudimos aprenderle en el momento a 7 motociclistas con su respectivo biciclo. Asimismo están siendo identificados en este momento el procedimiento de rigor. Se puede notar que son gente que realizan carrera clandestina y podríamos decirle que son interciudades, porque 4 aprendidos son de J. Augusto Saldívar y 3 son de Luque, identificados. Y nosotros le aprendimos sobre la ruta 2 en la inmediación del kilómetro 28 en Bahía. Es prácticamente un punto de encuentro, de ahí parten, normalmente se van hacia Capiatá o normalmente toman hasta el kilómetro 35 de Itagua. ¿Cuándo suelen hacer las carreras? Y normalmente nosotros siempre recibimos las denuncias de la gente, pero ¿qué pasa? Llega el patrullero en el lugar y en un momento dado se esparcen. Como le digo, en este momento nosotros pudimos usar más de 20 a 30 grupos de motociclistas, pero en este momento 7 fueron aprendidos, ¿verdad? ¿Todos mayores de edad, comisario? Todos mayores, uno de 18 años que también es mayor de edad. Todos están siendo, va a ser comunicado el procedimiento como corresponde
y estamos dando cumplimiento a las disposiciones de los superiores. ¿La naturaleza de la motocicleta es el origen? Ustedes ya verán cómo se dice en la palabra, la mayoría son ensaladas, van a ver que uno es de marca Kenton, el motor es de 200, es de Yamaha, no conozco mucho referente a las marcas, ¿verdad? Pero ustedes mismos verán, podrán notar. Ahí tenemos 5 más la patrullera que están los 2 más. Podrán ver la capacidad del motor que presentan. ¿A qué se exponen estos jóvenes, comisario? Y desde el primer momento, desde el momento ya violación de la cuarentena. Posterior exposición al tránsito terrestre en caso de que no tenga todas las documentaciones correspondientes. Perturbación de la paz pública, polución sonora. Existen muchos que la fiscalía ya le darán esa carátula, ¿verdad? Comisario, muchas veces se sospecha que este tipo de grupos de carreras tienen también vinculación con otros tipos de hechos delictivos. Nada se descarta. Nosotros como autoridad, como policía, tenemos que ver de dónde salen, a qué se dedican. Normalmente son gente que trabajan en esto. ¿Como para qué? No sabemos si es simplemente para diversión o para la comisión de hechos punibles. Para nosotros es todo investigable. Son las 6:50, vamos a hablar de la atención que se brinda en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y esta información que se da a conocer tanto para la oficina central y regionales que atenderán según la terminación del número de cédula de identidad. Vemos ahí la terminación impar, lunes, miércoles y viernes. Impar sería 1, 3, 5, 7, 9, ¿sí? Esas terminaciones, lunes, miércoles y viernes. Mientras que la terminación par, el 0, 2, 4, 6, 8, martes, jueves y sábado. El horario de atención ahí también lo ven, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. ¿Okay? Lunes a viernes, 7 a 3 de la tarde, es la información que dan a conocer desde el Departamento de Identificaciones. El oxígeno y ya está. Una carga hoy día te puede salir más o menos de urgencia, te puede salir 400.000 guaraníes, 300 entre 400.000 guaraníes. Hay realmente hay una emergencia muy grande en el tema de oxígeno hoy día. 6:53, atención con esta noticia que está en desarrollo en la zona norte del país, porque ayer trascendía la información de que aparentemente un grupo de desconocidos irrumpió en una estancia, incluso hablan de que tomaron a uno de los peones y le habrían advertido de que no ingresen al monte. Así es. Esto ocurrió en la estancia San Juan, ubicada en la localidad de San Juan, límite entre San Pedro y Concepción. Así es, y según el reporte Mariano y la información preliminar que existe, trasciende desde ese punto, eran al menos 8 personas encabezada esta comitiva por una mujer. Prohibieron al peón María Elena que entre al monte y la utilización de armas. De lo contrario, la amenaza era de que serían ajusticiados según los datos primarios. Es así, en este mismo momento hay una gran comitiva de la Fuerza de Tarea Conjunta dirigiéndose a ese sector ya con la claridad del día, pues esto ayer después de las 10 de la noche se daba a conocer, por lo que hoy, repito, con la claridad del día, a primera hora de esta mañana, están camino todavía a esa estancia. Acabamos de conversar con el comisario Silvino Jara, el jefe de zona, y nos confirmaba, sí, estamos todavía camino a la estancia. Efectivamente nos informaron de que algo pasó. Y eso es lo que está en camino a averiguar en esta zona, repetimos, límite entre San Pedro y Concepción, zona de influencia del Grupo Criminal del Norte. Grupo criminal que precisamente es indicado como el autor de este ataque a esta estancia en particular. Y grupo criminal también, Mariano, del que hablábamos nuevamente ayer, teniendo en cuenta la denuncia por parte de Beatriz Denis, la hija del ex vicepresidente de la República que permanece secuestrado hace 7 meses, y luego de que también ella presentara una caja con evidencias de lo que hallaron en un campamento que encontraron en la propiedad
de la familia. Así que ayer hablábamos de esta situación, hoy nuevamente hablamos y sería un nuevo ataque de estos supuestos miembros, al menos, del grupo criminal. Lo importante, Mariano, esto es lo importante de actualizar. Ahora hay una comitiva que se dirige a ese punto. Efectivamente, estaban trabajando tanto Policía Nacional como efectivos militares, fuerza de tarea conjunta, para esclarecer o al menos comenzar a investigar esto que se daba ayer en horas de la noche. Y más adelante tendremos información porque nuestros corresponsales también están camino al lugar. Un poco de esta inversión que se va a realizar por parte de la Dirección de Aduanas, y en este caso es la compra de 10 escáneres, y es una millonaria adquisición, de hecho, con el objetivo de poder ejecutar de forma más eficiente la revisión de contenedores en el afán de dar lucha al narcotráfico. La compra se dará de esta manera por la situación de pandemia y la falta de fondos, con la promesa de cubrir el gasto con lo generado una vez que se abonen los procedimientos de verificación. Las cubanas contra el COVID-19 están ganando terreno en el plano sanitario y sorprenden por su alto índice de respuesta que se ha logrado hasta la fase 3 de evaluaciones. En consecuencia, nace la pregunta de si es válido adquirir estos inoculantes por parte del gobierno, y en ese sentido se manifestó el embajador paraguayo allí, Bernardino Cano Radil. El diplomático refirió que ya se remitieron los informes a las autoridades a fin de analizar esta situación que por ahora se cataloga como optimista. Fue la primera vez que se acabaron estas vacunas contra la influenza que se aplican todos los años en nuestro país. Y es por eso que también ya se comunica desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones, el PAI, que se espera para la primera quincena de este mes de abril la llegada de las vacunas contra la influenza. Este año en particular, en 2021, fueron adquiridas 400.000 dosis más que el año pasado. Entonces, lo que se espera es un lote de 1.600.000 dosis del inoculante, cuya fecha de arribo no se conoce con exactitud, pero sí se confirma que es para la primera quincena del mes de abril. Las autoridades de nuestro país vaticinan lo que podría ser la llegada de más dosis, tanto de las vacunas CoronaVac, así como de la Sputnik, a nuestro país, de acuerdo a lo pactado. No nos olvidemos de esto, mañana, ¿sí? Mañana jueves, lo había anunciado el propio presidente de la República, arribarían 20.000 dosis de la fórmula rusa como parte del lote adquirido inicialmente. Además, la CoronaVac está en lista y el inicio de la vacunación con la Covaxin, luego de la aprobación del ente regulador de México, se convertiría en realidad cuanto antes.
reporte edición miércoles 7 de abril. Así es, con mucha información, por supuesto, que vamos a ir actualizando minuto a minuto. Hay un procedimiento en curso en la zona norte del país. Vamos a hablar también de vacunas, vamos a hablar de diferentes actividades porque hoy es el Día Mundial de la Salud. Un día sumamente importante, Mariano, y que yo creo no se están cumpliendo las expectativas que incluso tenía la OMS. El presidente de la República contaba hace un tiempo que el objetivo para este día era terminar de vacunar a todos los médicos a nivel mundial. Para el 7 de abril. Para el 7 de abril. Hoy en nuestro país todavía no hemos llegado a ese objetivo, en nuestro país. Es así, pueden comunicarse con nosotros, ya saben, al 85-625-000 también con sus reportes. Así es, y por lo pronto es momento de actualizar los datos del tiempo. Nos paramos rápidamente para compartir primero imágenes de lo que es la zona del Jardín Botánico. Fíjense esta ubicación estratégica de la cámara porque ustedes pueden visualizar toda la gente que viene de la ciudad de Luque, ven también la gente que viene allí de la zona de Mariano Roque Alonso, Limpio, Emboscada, etcétera, y sí podemos ver un importante movimiento y los motociclistas siempre en contramano, una cuestión que solemos captar con nuestras cámaras gracias al equipo técnico de primer nivel que tenemos aquí en C9N. Y es momento de compartir entonces los datos del tiempo: 21 grados 4 la temperatura, el cielo nublado, va saliendo ya el sol tímidamente luego de dos días bastante grises, la humedad al 93% y los vientos en calma a esta hora de la mañana. De fondo seguimos moviendo las motos ahí que entran en contramano. Bueno, esperamos una máxima de 31 grados para hoy, ya una jornada más calurosa a diferencia de las pasadas que hemos tenido, y vamos a cerrar este día miércoles con temperaturas entre los 24 y los 27 grados, y vamos a compartir también el pronóstico extendido. Vemos que para mañana jueves se instala ya esta estabilidad, cielo parcialmente soleado, una mínima de 22 grados, una máxima de 32. Para el viernes, 23 de mínima, 33 de máxima, vamos subiendo de temperatura. Para el sábado, 24 de mínima, 34 grados la máxima estimada. Y para el domingo se vaticina un cambio pero radical de tiempo, no solo en temperatura, sino también en condiciones. Fíjense, precipitaciones, tormentas eléctricas, mínima de 17 grados y una máxima de 26, baja considerablemente la temperatura también. Compartimos la plaquita de cotizaciones hoy miércoles 7 de abril. A ver. Vamos a compartir porque hubo un leve descenso en algunas de las monedas y en este caso el dólar que estaba sufriendo un repunte nuevamente. 6.280 guaraníes a la compra, 6.480 a la venta. El euro a la compra 6.700, a la venta 7.750 guaraníes. El peso argentino a la compra 42, a la venta 52 guaraníes. Y cerramos con el real a la compra 1.050, a la venta 1.170 guaraníes. Momento de seguir informando, de seguir también con un enlace en vivo con nuestro compañero Natanael Cáceres. Y presten mucha atención, señora, a este tema, porque no hay que perder de vista los recientes episodios en nuestro país, y hablo puntualmente del tema cajero. Sí. Que reventaron todo y se llevaron consigo billetes. Supuestamente estaba activado el sistema de entintado, según lo que dice la policía, y supongamos que está circulando ese dinero. ¿Y qué pasa si en mis manos me dan como vuelto o me llega un billete con una manchita ahí? Y esa es la pregunta que nos va a responder a partir de ahora Nata. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Violeta? ¿Qué tal, Mariano? El saludo cordial también para todos los televidentes. Es así, realizando un poquito el seguimiento de este asalto a cajeros que ocurrió ya el 16 de marzo pasado, donde inclusive estos delincuentes internacionales utilizaban un nuevo modus operandi que los llevó a llamar la banda del gas. ¿Qué hacía esto? Que prácticamente la explosión ocasionada por estos químicos no quemen el dinero, pero sabemos que está siempre vigente el sistema del entintado. Por eso venimos aquí hasta Delitos Económicos para hablar con el subcomisario Luis Pisani. Bueno, subcomisario, antes que nada, buenos días. Muy buenos días, Natanael, y a las órdenes. Bueno, para hablar un poquito, subcomisario, con respecto a este último hecho, ¿verdad? Sabemos que estos delincuentes llevaron una suma importante de dinero de un cajero automático.
y probablemente en algún momento también este dinero tenga que tener alguna circulación, digamos, pública. ¿Qué tiene que tener cuidado el comerciante, la señora y señor, en caso de que estos billetes se hayan visto afectados por el entintado? ¿Cuál es la característica a tener en cuenta? Sí, bueno, como es sabido públicamente, después de 6 años se volvieron a tener los ataques a los cajeros automáticos. Como bien mencionaste, está vigente el sistema antihurto entintado de billetes. Ese sistema está puesto en cada cassette, en cada bandeja de billetes. Entonces, realmente verificar si los billetes, principalmente en los bordes, si presentan manchas rojas. No hemos recibido hasta el momento ninguna denuncia. Estamos aquí en la Dirección de Delito Económico alertas, tomando las medidas necesarias. Entonces, instamos a la ciudadanía a que nos informen si es que tienen esos billetes o llega hasta su local. Bueno, ¿se puede decir que la mancha general o el color de la tinta general de todos los cajeros es de color rojo o de repente puede que haya otro color también? Sí, es una tonalidad de color rojo, tendiendo a ser un color más oscuro, y normalmente está colocado en los bordes, está en la parte de los bordes. Digamos que la mancha es amplia, digamos, abarca gran parte del billete, o puede ser que solamente los bordes en pequeña cantidad. No, abarca gran parte del billete. En la mayoría de los casos abarca gran parte del billete, entonces tomar los recaudos necesarios. Como le dije, nosotros estamos realizando los procedimientos con relación a este tipo de hechos y también las alertas correspondientes. ¿Dónde puede llamar la gente en caso de que se ha sorprendido, digamos, con estos billetes en su comercio o reciban algún lado? Sí, en la Dirección de Delitos Económicos al 021-44-3126 y al 44-3159. Bueno, destacar entonces que todavía no hay ningún reporte, al menos en este último tiempo, acerca de que esté circulando billetes. Sí, todavía no estamos teniendo, y como mencionábamos, y ustedes siempre nos acompañan, estamos realizando los procedimientos relacionados al caso. Excelente. Su comisario, muchísimas gracias. A las órdenes. Bueno, ahí está entonces Mariano y Violeta, para tener en cuenta estas características, ¿verdad? El color de la tinta es de color rojo, es, digamos, la marca que utilizan prácticamente todos los cajeros automáticos, y el entintado del billete se puede dar por los bordes, pueden ser manchas realmente notables, así que a tener en cuenta en caso de que circulen estos billetes. Ya dábamos los números donde la gente puede llamar a hacer su reporte. De momento la policía continúa trabajando, haciendo también la investigación de campo para ver si es que se pueden ubicar ya en cuanto a la circulación de estos billetes. Vos sabés que planteando nomás una situación, me pregunto igual, ¿verdad? ¿Cómo es lo que voy a hacer? Porque ponele, tengo una despensa, llega a mi despensa Violeta, sí, y ella me quiere pagar un 100.000 y ese 100.000 tiene la tinta, ¿verdad? Y yo agarro, miro y le digo, no, este no te puedo recibir. Y pero que le doy otra vez su billete a Violeta y después le aviso a la policía, o sea, después le aviso a la policía, o le saco su billete y dejo nomás ya y le aviso a la policía. O sea, esa parte es lo que habría que ver un poco ahora, cómo hacerlo, porque tenés que avisar. Eso es cierto. ¿Pero qué pasa con el billete? ¿Y sabes por qué sumo lo que vos estás diciendo? Porque la gente tampoco quiere perder su plata. Claro. Entonces, puede que, por ejemplo, vos hagas un pago grande, ¿verdad? Te pongo ahora. Y hay mucha gente que no ni embotado y pone nomás entre varios otros billetes, porque hay gente que hace transacciones grandes. Entonces, bueno, que se pierda ahí el billete para no perder yo mi plata. Pero es importante reconocer cuando, evidentemente, ese billete no debe estar circulando y denunciarlo. Denunciar. Pero es importante lo que planteas. Denunciar, eso es lo importante. Bueno, por lo menos ya sabemos cómo identificar, y compañía, y también sí, a qué dependencia de la policía acudir. Gracias, Natanael. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Bueno, 7:11 de la mañana. Mariano, yo te quiero proponer algo, pero que yo sé que te va a encantar. Me paro luego. A ver, diga. Me paro. Sí, porque vamos a hablar de Chía, de Galeno, por supuesto. Se sumó a nuestro equipo de Primer Reporte. Muchísimas gracias, por supuesto. Yo te quiero hablar de esto en particular porque te cuento. Es omega 3 y 6. Es un producto 100% natural, paraguayo como vos. Desde la siembra y el aceite hasta la producción de las cápsulas, es totalmente producido en nuestro país. Y es una cápsula sin sabor ni olor a pescado, fácil de digerir. Te voy a mostrar rápidamente.
Ahí, mira, quito la tabletita. Acá está. Ahí, fíjense, espectacular. Así es, chía de galeno tiene muchos beneficios y te voy a contar alguno de ellos mientras dejo por este lado para que puedas visualizar también. Reduce el apetito, ayuda a las personas que sufren de estreñimiento, previene la oxidación celular, mejora el funcionamiento del sistema nervioso central y es de venta libre en farmacias. Chía de galeno nos acompaña en primer reporte bien temprano. Es una recomendación muy, muy válida para vos que buscas, por supuesto, la salud integral de vos y tu familia. Con 13, tengo aquí el WhatsApp, el 72. ¿Qué dice la gente? Es el 85625000, casi es mi número de teléfono, 85625000. Y no. ¿Qué dice la gente? Acá dice que está escuchando una radio y que el locutor de esa radio dice que somos muy buenos juntos. Ah, qué gusto, qué bueno. Qué buena onda. ¿Verdad? Que, mira, está escuchando, dice que en una AM escuché, dice que valoran nuestro trabajo, dice. Después también hablan de falta de terapia, por favor. Bueno, el tema de terapia y compañía bio, hay que tener en cuenta que hay muchísimos pedidos y hay una larga lista de espera. Aprovechamos este mensaje de la gente para llamar como siempre al cuidado que tenemos que tener, utilizar el tapabocas, el alcohol y la distancia social, reducir al mínimo los riesgos de contagio, y eso hace que justamente podamos evitar llegar a situaciones críticas, complicadas para la vida. Cerrar el círculo, ¿verdad? Es la recomendación, no es dejar de hacer nuestras actividades, sino cerrar el círculo, porque no se olviden que si aumentan los números de contagio nuevamente vamos a volver a las restricciones. Si mantenemos los números, digamos, un tanto positivos, entre comillas siempre, porque si hablamos de una situación de catástrofe prácticamente, si eventualmente mantenemos los números, se va a mantener también ciertas libertades, y eso es importante, sobre todo para los comercios, los negocios. Y entre otras noticias, Mariano, antes de ir a la pausa brevemente, hoy hay una actividad frente al Ministerio de Salud de 8 y 15 hasta las 12, con paños de cruz en memoria de las 4.464 vidas perdidas a consecuencia del COVID, y esto tiene que ver con el Día Mundial de la Salud. También, dicho sea paso, 4 médicos han perdido la vida en 24 horas. Muchísimas gracias a todos por comunicarse con nosotros y por darnos siempre algunos datitos. Vamos a marcar una pausa, sí, pausa breve. Venimos enseguida. Como te dije, con opción de compra, estaba yendo, pero por el camino me entero de la situación. Son las 7:19, vamos a hablar de esta situación que están viviendo varias familias, al menos 30 en zona de Sajonia. Tienen que soportar la falta de energía eléctrica hace más de 24 horas. El problema radica en la falta de un transformador que se había dañado durante la última tormenta, y pese a que han realizado los reclamos a la ANDE, hasta ahora no tienen ninguna respuesta. 24 horas ya. El número de reclamo es 216-430. Y no tenemos respuesta, lastimosamente. Los chicos se quedaron sin hacer su clase virtual, también personas mayores que están estudiando, y lastimosamente hoy no estudiaron hoy. ¿Imposible vivir de esta forma, señora? Imposible. Muchísimo moquito hay. ¿Cuántas casas por ahí? 30 casas afectadas. ¿Qué 30. Pasó exactamente, señora? Explotó el transformador. ¿Tras la tormenta? Sí. Pero llamamos, hicimos nuestro reclamo y no tenemos respuesta. Eso es lo que es más triste. ¿Es un problema constante o ahora no? Ahora no, malo que llegamos a este punto de 24 horas sin energía eléctrica. Imagínense, los chicos ya se quedaron sin su leche porque se cortaron todo.
Y muchos padres y madres de familia no pudieron cocinar porque la mayoría utiliza la cocina eléctrica. Y entonces no pudieron cocinar. Hay muchos niños que se quedaron levantados así sin almuerzo, comieron lo que hay nomás ahí. No se hizo nada, no se hizo nada hasta la fecha. ¿No? Estoy trabajando en Guarambaré. Y a las 3 de la mañana me levanto. Y en estas condiciones en que estamos, uno no puede dormir, estamos llenos de atacados por mosquitos y esta gente. Y no son capaces de venir, mi amigo. Y acá, aparte de nosotros que somos la tercera edad, hay criaturas que, las puchas que, no sé, uno trabaja para darle el pan de cada día a su hijo, lo que se compró, la heladera está sin funcionar, se descompone toda la carne. ¿Y quién nos devuelve eso? Acá afuera es fresco, pero adentro no se aguanta el calor. No podemos abrir puertas y ventanas porque nos invaden los mosquitos. Entonces no se puede. Yo no sé, por favor, la ANDE, ¿qué hace? Nosotros estamos al día con esas facturas. No sé por qué nos hacen esto. Hay mucha gente que queremos dormir, que queremos descansar. Y no se puede con esta situación. Bueno, ya en instantes vamos a hablar también de este circuito cerrado, Mariano, porque hay muchos elementos. Están los delincuentes, los asaltantes, los agentes de seguridad y también los civiles que lamentablemente estaban allí en ese horario y se da la coincidencia, incluso uno de ellos queda gravemente herido hoy luchando por su vida en el IPS Central. Estaba lleno el estacionamiento y viendo nuevamente esas imágenes, son imágenes de circuito cerrado que la policía dio a conocer del violento asalto que se registraba en la noche del martes, sí, en este supermercado de Capiatá. Ahí se ve cómo justamente los malvivientes esperan incluso un tiempo prudencial para atacar propiamente este camión blindado y alzarse con esas bolsas que contenían dinero. Se habla de un monto aproximado de 300 millones hasta ahora, tampoco lo han confirmado de manera oficial. Los criminales se ve claramente abren fuego e incluso terminan hiriendo a las personas que se encontraban allí cerca del caso que mencionaba Vío, era el señor este que terminó con lesión en la parte del abdomen, creo que sí. Fue, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, ahí se ve el camión blindado y se ven cada tanto los destellos de las armas. Esta es una imagen un poco más complicada. La otra, la que es más abierta, la que tiene otro ángulo. Es impresionante. Ahí está, atacan directamente al camión de caudales. A veces como le disparan directo al... Sí, directo a los vidrios. Ahí está, esta es la imagen. Una persona va pasando con las bolsas y ahí salen los delincuentes. Ahí se ven ya los disparos también. Sí. Y ese automóvil se estaba cruzando aparentemente... Y eso es lo que no entiendo, Mariano. De forma ocasional ahí. Porque los delincuentes salen de un poco más atrás. Impresionante cómo el camión de Prosegur gira sin terminar agarrando el rodado. ¿Verdad? Y ahí es lo que sería muy interesante también. Bueno, ahí está la imagen. Es lo que dio a conocer la Policía Nacional, las imágenes del golpe en Capiatá. Thank you.
camioneta blindada en negro esa. Qué linda imagen, ¿verdad? Muy linda. Parece que las nubes están ahí colgando. Va saliendo el sol de a poquito también, que es importante porque tuvimos dos días bastante grises, domingo y lunes. Es así. Bien, vamos a adelantarle un poco las informaciones. Hoy será noticia y al mediodía le realizarán, de hecho, una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud. Así es, compartimos las imágenes de Covaxin y les contamos lo siguiente. A las 12 puntualmente, la conferencia de prensa de forma virtual y el tema... claramente son las vacunas Covaxin, la aprobación y el plan de vacunación. Van a estar presentes para la conferencia la doctora Lida Sosa, viceministra de Rectoría, el doctor Hernán Martínez, que es viceministro de Atención Integral a la Salud, la doctora María Antonieta Gamarra, Dinavisa, y el doctor Héctor Castro de El Pai. Es lo que importa realmente hasta ahora, mediodía puntualmente. Seguramente Mariano van a responder los detalles de la aprobación, porque ayer nada más que a través de un tuit se daba a conocer, y seguramente también cómo se va a empezar a vacunar a las personas de la tercera edad, porque ya con esto se finaliza el bloque de funcionarios de la salud, de trabajadores, médicos, enfermeras, etcétera, y ya se pasa a las personas de la tercera edad. Es muchísima gente ya expectante de esto. Efectivamente, también me decía Carolina, nuestra productora, que estaban monitoreando la página del Ministerio de Salud. ¿Qué dice? De Vacunate. Sí. Y todavía está el registro para personal de salud. Sí. Sí, pero no, hay todavía el, ¿cómo decirlo?, la pestañita habilitada para los mayores. No, vos sabés que un tiempo pusieron y entre paréntesis ponían todavía no está habilitado, pero generó mucha confusión, Mariano, porque incluso se hicieron esas cadenas de difusión a través de WhatsApp diciendo sí, ya hay que escribirse, no sé qué historia. Entonces, todavía no, pero sí o sí, cuando se pueda, nosotros acá en C9N vamos a hacer incluso un simulacro de la inscripción, porque personas de la tercera edad, hablamos de 90, 80, 70 años, gente que no va a tener acceso rápido y pronto a tecnología, y alguien le va a tener que ayudar. Sí. Vamos a ver, ¿cuántos vacunados? 44.691 vacunados. Pero hay un secreto ahí. Esa es la lista de la ficha completa de los vacunados. Pero si vamos a la página del Ministerio de Salud, ahí vamos a ver, ahí abajo está, vacunados 45.424. Viste que no está actualizada por esa ficha todavía. ¿Te puedo pedir volver a la página de Vacunate? Sí. Vacunate, y hay una opción donde dice cómo registrarte. Ahí. ¿Cómo registrarte? Perfecto. Selecciona. Clic. Y ahí, personal de salud, era aquel que ahora se tiene que registrar. Baja un poquito. Tiene toda la información para el personal de salud, que bueno, ya se sabe porque ya la mayoría se registró. Y bajando un poco más todavía. ¿Qué purete es esto? Bien abajo, quiero ver más, si se puede. Más abajo. Ahí. Ciudadanía próximamente. Sí. O sea, sigue ahí en el próximamente. Ayer, una de las preguntas que ya se marcaba en redes sociales, personas de la tercera edad, ¿quién es primero? Y una de las explicaciones que daban era, por ejemplo, 90 años primero, 80 años después, 70 años, etcétera, y otra vez tienen que tener factores de riesgo, tengo entendido, ¿verdad? Así funciona. Ese era el grupo, digamos, objetivo después del personal de salud. Y habrá que ver qué precisan hoy, ¿verdad? Porque ahí el tema de enfermedades de base y compañía, si va a ser determinante o no, o si será solamente el factor edad el que van a tener en cuenta. Así que pendientes a esta conferencia de prensa hoy al mediodía. Además, será noticia en la Cámara de Diputados y veremos si es que tratan o no finalmente este proyecto de ley que tiene que ver con las reguladas. Sí, y señor. Sancionar a las empresas una vez por todas que cometan justamente esta regulada en el servicio. La Cámara Baja tratará en esta sesión ordinaria de la fecha el proyecto de ley que cancela la licencia, cancela el itinerario e incluso les cancela el subsidio a las empresas del transporte público que incumplan con la ley, es decir, que realicen estas reguladas. Este proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Senadores, pero se habla de que podría ser rechazado en la Cámara de Diputados debido a que las bancadas coloradas no dan su apoyo a la medida. Cartistas y abdistas habían dejado sin quórum ya en dos ocasiones la sesión para que no se trate este proyecto. Ramón González.
González Daer continúa en esta intención que tiene, muy perseverante por cierto, de evitar a toda costa el juicio oral y público. Recordarás que hace unos días se publicaba que él quería acogerse al proceso abreviado declarándose culpable de los cargos que hoy se le investigan propiamente y así tener una condena un poco más corta. Esto no prosperó y ayer su defensa hizo el ofrecimiento de un procedimiento en el segundo día de la audiencia preliminar ante el juez penal de garantías especializado en delitos económicos, Humberto Otazú. Ramón González Daer y su hijo, Fernando González Carjallo, ofrecieron pagar 8.000 millones de guaraníes al Estado paraguayo en el marco de este procedimiento abreviado que les decía yo para zafarse del juicio oral por usura y lavado de dinero. El fiscal Osmar Legal adelantó su postura contraria al ofrecimiento, pues el Ministerio Público tiene la expectativa de proceder al comiso, y escuchen bien, de 58 mil millones de guaraníes. Los abogados de los acusados, Jorge Bogarín y Betina Legal, solicitaron además que el juzgado autorice la transferencia de 48 mil millones de guaraníes a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Estos 8 mil millones de guaraníes que propone pagar la defensa de Ramón González Daer y su hijo es apenas el 13% de lo que se cree obtuvo con usura. Imagínense, 8 mil millones de guaraníes es nada más que el 13% de lo que él habría obtenido a través de estos ilícitos, y por eso está tratando también a toda costa de evitar el juicio oral y público proponiendo esta suma para acogerse al proceso abreviado. Con 43, información urgente nos lleva hasta el departamento del Alto Paraná. Así es, Joel López, ¿cómo te va? Te saludamos desde acá, buen día. Violeta, ¿qué tal? Buen día, saludos a Mariano, a los televidentes. Justamente para comentarles que nuevamente falsos policías hicieron de la suya, esta vez en la fracción Ñupona del kilómetro 10 a Caraí de Ciudad del Este, cerca de las 13 horas en una recicladora que estaba a punto de cerrar para el horario del almuerzo. Los desconocidos irrumpieron este lugar violentamente, ustedes pueden observar en las imágenes del circuito cerrado, redujeron a patadas prácticamente a los trabajadores para alzarse con una suma de 1.800.000 guaraníes. Los malvivientes manejaban, según los investigadores, que en este lugar había 80 millones de guaraníes, por eso cuando no encontraron esta suma ya empezaron a estar nerviosos y violentaron a todos los trabajadores. Solamente se llevaron aparatos celulares y esta es suma que de una u otra forma también es un perjuicio para esta empresa, que es una empresa familiar. La mujer de 42 años, propietaria de este lugar, en todo momento también fue atacada por estos marginales, quienes le insistían que entregue la suma de 80 millones de guaraníes que supuestamente tenía en este lugar, pero no pudieron alzarse con esta suma y rápidamente se dieron a la fuga. En este lugar, en esta zona, ya es el tercer atraco prácticamente que cometen esta banda de delincuentes que actúan camuflados con placas policiales, incluso también uniformes similares de la Policía Nacional. Entonces está llamando mucho la atención de los investigadores que están trabajando en la zona en busca de pistas, porque aquí solamente tenemos algunas imágenes del circuito cerrado, no se pudo precisar el color del vehículo que utilizaron también estos marginales, pero sí ya están trabajando en base a algunas evidencias que pudieron captar a través de estas imágenes del circuito cerrado. Bueno, la premisa esta de falsos policías, ¿en qué se basa? O sea, ¿qué es lo que dijeron ahí al momento de abordar a estas personas? Porque viendo el circuito cerrado, ¿verdad?, las imágenes, los vemos de particular, pero esa placa que le cuelga al cuello sería lo que utilizaron para justamente engañar a esta gente, ¿cierto?
Es así, la placa policial justamente, y también solicitaban en todo momento la suma de 80 millones de guaraníes que supuestamente la propietaria maneja en este lugar. Ya que no encontraron esa suma, se pusieron nerviosos y empezaron a violentar, y ustedes pueden ver también que los funcionarios puestos en fila y recibiendo esas patadas, porque ya estaban muy nerviosos, insistiendo que querían esta suma de dinero que no manejaban, obviamente, en este lugar. Perfecto. Gracias, Colo, por los detalles, ¿sí? Hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego, Joel López, desde Ciudad del Este, con esta información de falsos policías que asaltaron una empresa recicladora. Sobre esta información que adelantábamos y este presunto ataque por miembros del grupo criminal, vamos a saludar al capitán Oscar Chamorro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Cómo le va, comandante? ¿Ya llegaron al sitio en el transcurso de esta mañana? Sí, buenos días. Estamos ya trabajando en la zona. Me permito corregir un poco algunas expresiones que a lo mejor son un poco apresuradas. Nosotros todavía no queremos decir o afirmar taxativamente de que se trate de un ataque vinculado a grupos terroristas. Todavía estamos investigando eso, y después de que tengamos todos los elementos objetivos para poder analizarlos, estaríamos o descartando o confirmando la vinculación con grupos que también hay de muchos otros grupos de criminales que a veces se quieren hacer pasar por los grupos terroristas para ciertos fines ilícitos. Y preliminarmente, ¿cuál es la información, comandante? ¿Cuáles serían los hechos que tienen ya registrados y reportados? Entiendo que la policía ahí de la zona es la que primeramente intervino a partir de una denuncia que se realizó. Sí, así mismo. Es un peón de la estancia que se encontraba efectuando trabajos de campo, recordando de que nos queda una... por lo menos legalmente nos queda muy lejos del puesto policial, llamémosle, ¿verdad? Él tuvo un encuentro con... él refiere inicialmente aproximadamente 8 personas, de los cuales uno sería femenino, ¿verdad? Y que supuestamente se encontraban vestidos de para y portaban armas. Y le dijeron de que saque todos los animales y que no se acerque a la zona, ¿verdad? Ese es el reporte preliminar, ¿verdad? Hay que entender de que la persona que relata siempre ha pasado por una situación traumática, entonces eso hay que limpiar un poquitito, digamos, en forma objetiva todo el relato, qué objetivamente vio, qué no vio, qué él deduce, qué realmente a él le consta y todo eso, para poder determinar el perfil de persona, por lo menos, que con quien estuvo contacto. Claro, pero comandante, el peón refiere que estas personas ingresaron diciendo que eran del grupo criminal propiamente, o sea, según su relato, ¿ellos se identificaron de esa manera o eso tampoco lo refirió? No tenemos objetivamente ese relato así, de esa manera, ¿verdad? Uh-huh. Pero no queremos todavía adelantarnos mucho porque tampoco queremos colocar en una posición complicada a nuestro testigo en este caso, ¿verdad? Por eso no queremos hablar demasiado al respecto de lo que nos pueda decir o no esta persona. Les diré que nosotros estamos investigando, es una zona que nos parece un poco desenfilada de la zona de acción en la cual uno podría esperar grupos terroristas, y habría que ver, ¿verdad? No descartamos ni confirmamos todavía hasta que tengamos todos los elementos objetivos de la investigación a disposición, y posteriormente analizados estaremos dando nuestro parecer al respecto. Y de momento entonces, comandante, quiero nomás insistir con ese parecer que podrían dar.
¿Qué es lo que se le va a recomendar a la gente ahí de la estancia? ¿Ustedes ya también van a estar instalados allí en las inmediaciones? Nosotros estamos ya trabajando en la zona, ¿verdad? No quiero tampoco caer en el error de decir estamos haciendo esto o aquello puntualmente, porque eso afectaría obviamente la propia investigación y el propio procedimiento, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya estamos en la zona, por el momento diré solamente eso, y con el correr de las horas y los días seguramente tendremos un poco más claro el panorama de qué es lo que realmente sucedió y quiénes o a quiénes estarían vinculados a esta persona, ¿verdad? que refiere a este testigo. Ahora, el momento en el que toman como rehenes a estas personas o este peón específicamente, ¿cuánto tiempo se presume, comandante? Todavía es muy incipiente para decir eso. El relato de la persona habla de que aproximadamente a las 15 horas y que, no pasó mucho tiempo y él ya salió de ahí y se fue y comunicó eso a las autoridades. Comandante, respecto a lo que daba a conocer, pasando a otro tema, la familia Denis, el trabajo que realiza la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿se sigue trabajando, comandante? Y te pregunto así directamente, ¿siguen trabajando para encontrarlo a Oscar Denis? Claro que sí, y no solamente a él, seguimos trabajando para encontrarlo a las tres personas que para nosotros siguen en carácter secuestrado por este grupo terrorista, ¿verdad? No solamente al señor Denis, seguimos trabajando, ¿verdad? No vamos a dejar de trabajar, de hecho. Ahora, sí, adelante. Y el hallazgo este que daban a conocer las hijas del ex vicepresidente, ¿cómo lo tomaban ustedes? Porque incluso conversando con diferentes compañeros de los medios de comunicación decían, esto pareciera hasta una paliza a la FTC, que ¿cómo puede ser que unas mujeres son las que van y entran al monte y encuentran estas evidencias y la gente de la FTC no, que supuestamente peinó el lugar? Bueno, justamente, ¿verdad? Celebro mucho que ustedes nos den la oportunidad y nos pregunten al respecto, porque primero para nosotros no es ninguna sorpresa lo que fue mediatizado, creo que el día de ayer y el día de hoy continúa siendo mediatizado. Nosotros estuvimos ahí con ellos, en primer lugar. En segundo lugar, eso sucedió el día primero de marzo, o sea, no fue ayer ni anteayer. A nosotros nos consta porque fuimos partícipes de esa situación de hallazgo de esos elementos. Ahora, que esos elementos tengan o no vinculación con los hechos relatados, nosotros nos reservamos, digamos, profesionalmente nuestra opinión, habida cuenta de que tenemos elementos que nos hacen ver como improbable que el relato sea estuve desde el día 1 del secuestro hasta el día 5 del secuestro en ese lugar. ¿Por qué? Y porque nosotros también tenemos otras formas o varias formas en las cuales nosotros seguimos el rastro de nuestro personal desplegado, y desde horas después del secuestro hasta muchos días después del secuestro, varios grupos estuvieron prácticamente instalados en ese mismo punto. O sea, o muy cerca por lo menos, y cuando digo muy cerca estoy hablando de 50 metros, 70 metros nada más, ¿verdad? Del punto específico de la ubicación de una lata, por ejemplo. Entonces, difícilmente nosotros nos hayamos visto, y difícilmente también, conforme al relato del principal testigo, ellos no nos hayan escuchado, y el testigo pues dice que nunca él escuchó ni el ruido del helicóptero cerca, ni volando encima, ni personas caminando o patrullando alrededor. Sí. Y si no escuchó, entonces tal vez él esté confundido refiriendo que este sea el lugar en donde realmente estuvieron, ¿verdad? Mm. Hay que recordar también de que esa superficie boscosa no es que es una superficie boscosa totalmente virgen, ¿verdad? Mm. Hay de trabajo por ejemplo, a 150 metros de ese punto hay una ex parcela de marihuana que hoy en día ya está inactiva, por ejemplo. Sí. Entonces, basura va a haber nomás luego, esas latas nosotros encontramos por todos lados, ahí en el basura, llamémosle, encontramos en todos lados, ¿verdad? Acá lo que se suma es que el testigo dice, no, acá yo estuve, pero hay que entender un poco que el testigo también puede continuar confundido, estuvo confundido los primeros días, y eso no quiere decir de que hoy en día se haya eliminado totalmente esa confusión en él, porque ha pasado por una situación muy traumática, hay que entender eso. Entonces, para precisar, comandante, ¿ustedes acompañaron en esa incursión en particular a las hermanas Denis?
Nosotros estuvimos revisando toda esa evidencia con ellos, ¿verdad? Por eso a nosotros nos consta en forma personal, ¿verdad? Pero las acompañaron... El propio comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna estuvo con ellos ahí. Eso quiero precisar nomás, comandante, porque ayer ellas mencionaban que entraron solas prácticamente a ese sitio. Por eso pregunto, ¿ustedes las acompañaron hasta ese punto o después recién como que son convocados también allí? Cuando particularmente las señoras empezaron a entrar al monte, tenía, por decirlo así, la escolta ahí atrás mismo de ellos. Yo tengo también, creo que el derecho de decir que entiendo muy bien la posición de la familia y comparto con ellos todos esos aspectos, siempre estamos en comunicación con ellos. Pero hay que entender que a veces también, ¿verdad?, algunas expresiones a lo mejor no refieren exactamente lo que sucedió, no porque no lo quieran decir de esa manera, sino que a lo mejor porque involuntariamente se olvidaron de mencionar eso. Bueno, comandante, le agradecemos mucho por atendernos, muy gentil como siempre, y quedamos atentos a los últimos trabajos que sigan realizando y que se puedan comunicar, ¿sí? Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Capitán Oscar Chamorro, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, hablando de estos dos temas. Por un lado, el trabajo realizado por la familia Denis, y que dice la FTC estuvo acompañada de ahí detrás de ellos, tienen escoltando a las hijas del ex vicepresidente, y además también confirmando el comandante el ataque que se dio a una estancia, al menos la visita de unos desconocidos armados en ese predio. De para ahí. ¿Qué dice? Él no quiere confirmar todavía que se trate del grupo criminal. Así es, salimos de este tema rápidamente. Saludamos ahora a la doctora Rosana González, secretaria del Sindicato de Médicos del Paraguay, hoy porque es Día Mundial de la Salud. Y doctora, te saludamos acá Mariano y Violeta, proponiéndote la siguiente frase ya de entrada, ¿verdad? El presidente decía hace unos días que el objetivo para el Día Mundial de la Salud a nivel mundial precisamente era vacunar a todos los médicos. Hoy todavía no tenemos eso cumplido. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días a todos. Todavía no se cumplió y es preocupante, siendo que son más o menos 50.000 dosis que tendrían que estar a la fecha ya totalmente aplicadas al personal. Estamos preocupados con eso, y después también el esquema de vacunación que se tenga que tener con la población en general, siendo que existieron al inicio fallas en el sistema informático Vacunate, y hasta ahora también no existe una celeridad, una agilización del sistema de vacunación. Es como que hay un control cruzado desde la plataforma, y después envían al ministerio, corroboran con una lista, y es como que se da la autorización para la vacunación, y esto lo que hace es atrasar mucho el proceso. Ayer estuve en un vacunatorio y llegaban personas que querían vacunarse y no lo podían hacer porque no figuraban como agendados en el sistema. Y parece un despropósito, siendo que existen vacunas disponibles. Se tiene que apurar este proceso y no vemos esto. Se está perdiendo demasiado tiempo. Ahora, cuando con estas 100.000 vacunas que se van a aplicar a la población, se tiene que buscar un mecanismo mucho más rápido para que podamos ya tener la mayor cantidad posible de personas vacunadas. Doctora, me gustaría ahondar un poco más en esto que nos estás contando, el proceso de vacunación. ¿Hubo inconveniente entonces a la hora de inmunizar a los propios trabajadores de blanco? Y quiero que nos profundices, ¿sabes por qué? Porque a las 12, al mediodía, hoy hay una conferencia de prensa de las autoridades de salud para anunciar cómo va a seguir el plan de vacunación, ¿verdad? Y si es que con los médicos, que una población, por así decirlo, un universo un poco más reducido en comparación a la ciudadanía en general, si es que eso no se pudo organizar bien, doctora, podría ser un caos también después de poder llegar a la gente. Probablemente va a ser un caos, porque se tienen que habilitar primeramente sectores totalmente amplios, no los vacunatorios pequeños dentro de los hospitales, sino que espacios abiertos con una gran cantidad de personas que estén en la logística y también en la parte de la aplicación de las vacunas. Y tratar de ver cuál va a ser el mecanismo de filtro y de agendamiento de las personas. Lo que no puede ocurrir es que las personas lleguen al lugar y no sean vacunadas, o que suceda de que se hayan registrado y lleguen al lugar y no estén agendadas. O al revés, de que lleguen personas que no fueron agendadas, que todavía les toca el turno y sean vacunadas. Tenemos que tratar alguna vez de ser serios en este país
y tener un mecanismo rápido. En otros países se están vacunando de sus autos, pagan sus autos y prácticamente ya están todos registrados y lo que se hace es sencillamente vacunarles. No puede ser que nosotros no podamos tener un mecanismo rápido de control y de aplicación. Sí, estoy de acuerdo contigo, doctora, porque esto que mencionabas, ¿verdad? El hecho de que la gente se vacuna desde el auto. Ahora explicaban ellos que es por una cuestión de pocas vacunas, entonces se cuida mucho, etcétera. Pero con las pocas vacunas no claro, estamos pero doctora, déjame te pregunto todo primero. Sí, te pregunto todo primero, ¿verdad? A criterio de ustedes, los profesionales que a fin de cuentas son los que están en el campo de batalla, ¿qué es lo que se debería hacer? Decís vos, una de las cosas es, primero y principal, luego que no se hagan los vacunatorios tradicionales de los hospitales. Se tienen que instalar, por ejemplo, así como se hizo un puesto de toma de muestras en la costanera, por ejemplo, una situación así, habilitar lugares poco convencionales para acelerar y que esto se termine pronto, porque al ritmo que vamos, doctora, yo dudo muchísimo que a mitad de año tengamos progresos interesantes. No, claro. Lo que ellos están preocupados es con el tema de la reacción de las vacunas. No vimos reacciones en todos los que fuimos vacunados. Las 50.000 personas prácticamente no se vieron reacciones. El temor de entrar internado a terapia con una anafiláctica, con ninguna de las vacunas que fueron administradas, no se tuvieron reacciones. Entonces, ya se podría haber un mecanismo mucho más rápido de que puedas decir X edad, hoy se vacunan las personas que tienen 70 años, de tal a tal hora, no aparecen de tal a tal hora esas personas que fueron agendadas o fueron registradas, entonces ya se pasa al siguiente turno. Y el que perdió su turno se reagenda para después. Lo que no puede suceder es, por ejemplo, esperarle a la gente por un tiempo indeterminado para que acudan y el resto que viene detrás, ya sea en este caso, me imagino que va a ser por edad, entonces para que se pueda agilizar el proceso. O sea, tenemos que ser también como paraguayos disciplinados en cumplir el horario y acudir a los agendamientos. Otro tema que me tiene bastante preocupada es que se está generando como un movimiento antivacunas en el país, donde se está haciendo correr información bastante falsa con relación a las reacciones que puedan surgir o inclusive están asociando con muertes. Esto se tiene que evitar porque sabemos que la única forma que podemos salir de esto es siendo inmunizados. Necesitamos que el 70% de la población sea vacunada para poder tener un escenario diferente al que tenemos hoy. Entonces le pedimos que a todas esas personas que hacen correr una información que no es fidedigna, que no es falsa, que no vienen de fuentes oficiales, que por favor tengan, porque o que eviten pasar esa información, porque hay gente que se asusta y van a rechazar la vacuna. Doctora, la vacunación que se hace, o sea, son dos dosis, ¿verdad? Por vacuna la mayoría de los que están llegando aquí al país, si no todas. Una dosis es la que ya se le está aplicando a la gente. Tiene que haber una segunda dosis. ¿A usted no le preocupa un poco de repente el hecho de que se aplique esa primera dosis sin tener garantía o en reserva esa segunda dosis? Bueno, ahí les quiero explicar algo. Las primeras vacunas que llegaron, la CoronaVac, la Sinopharm, todas tienen la segunda dosis que fueron guardadas. Sí. Pues aplicaron en 1.500 y se guardaron la segunda dosis, no así con la AstraZeneca, que vinieron 36.000 y se están colocando prácticamente en su totalidad, pensando que en las próximas dos semanas van a llegar las 64.000 y se van a completar esa dosis. Evidentemente existe una preocupación con la AstraZeneca porque no sabemos si realmente el sistema COVAX va a cumplir, claro, como para que podamos recibir la segunda dosis. Ahora, con relación a las primeras dosis que fueron aplicadas, cada uno firmó como un consentimiento informado donde decía que el mínimo tiempo que se podía esperar para la aplicación de la segunda dosis tendría que ser dos semanas. Bueno, estábamos llegando a la cuarta semana y todavía nos aplicaron la segunda dosis de la CoronaVac y la Sinopharm. Entonces, también pedimos que se agilice eso, sabiendo de que cuando más rápido completemos la segunda dosis, más inmunizados y más protegidos vamos a estar. Claro. También existe retraso con relación a la segunda dosis en la aplicación, y eso que tenemos esa segunda dosis en teoría guardado, que el ministerio tiene guardado, pero todavía no se inicia la vacunación de la segunda dosis.
se está esperando 4 semanas. Podías haber aplicado en la semana 2 o en la semana 3, pero estamos extendiendo a la semana 4. ¿Por qué? ¿Para qué? Siendo que tenemos ya esas dosis garantizadas y guardadas. Por eso es la preocupación de que cuando tengamos que vacunar a 100.000 personas o 1.000.000 de personas, no vamos a poder hacer. Estados Unidos ayer nomás en un día vacunaron 4 millones de personas. No puede ser que nosotros no podamos vacunar 50.000 personas desde mediados de febrero. Totalmente. Gracias, doctora. Muy amable por el tiempo. Bueno, y quería hacerle también llegar las condolencias a todas las familias de los médicos que perdieron a sus familiares, los familiares de los médicos. Ayer tuvimos la pérdida de 5 médicos en menos de 24 horas, 4 ellos relacionados con el COVID. Estamos bastante preocupados con el gremio que está siendo afectado, así como también el resto de las enfermeras, los que trabajan en servicios generales, los imagenólogos, los bioquímicos. Existe un alto grado de contagio dentro de la labor que se está realizando y es una situación bastante preocupante. Totalmente. Gracias, doctora. La doctora Rosana González, secretaria del Sindicato de Médicos del Paraguay. 8:06 de la mañana. Vamos a seguir profundizando en este y otros temas, de hecho, porque como se anunciaba, hoy hay conferencia importante a las 12 puntualmente. Es así, nos quedamos sin tiempo. Si marcamos títulos rápidamente, enseguida Viola González con más en este primer reporte. Renovamos el saludo para toda la gente que se va sumando a esta hora, a este primer reporte con muchísima información, por supuesto, y el gusto de acompañarles desde bien temprano. Hoy es el Día Mundial de la Salud. Vamos a hablar, evidentemente, de lo que se vive hoy a nivel no solo médicos, enfermeras, sino también salud a nivel país y a nivel mundial también. Lamentablemente no es el mejor escenario para estar celebrando una fecha como esta. Pero por lo pronto nosotros compartimos, además de las imágenes del pesado tráfico en inmediaciones del Jardín Botánico, también la plaquita que contempla los datos de la Dirección de Meteorología, lo que se espera para hoy, para el resto de estas horas. 25 grados es la temperatura actual, el cielo está parcialmente nublado, la humedad del 73% va descendiendo un chiquitito, ya teniendo en cuenta también que el sol está resplandeciendo. Vientos a 7 kilómetros la hora con dirección este-sureste y para hoy esperamos una máxima de 31 grados, ya una jornada más calurosa la que se espera a diferencia de las anteriores. Cerramos la jornada de miércoles 7 de abril con temperaturas entre los 24 y los 27 grados. Seguimos compartiendo también datos de meteorología para el pronóstico extendido en este caso. Mañana jueves una mínima de 22 grados, una máxima de 32, cielo parcialmente soleado. También se instala esto para el viernes, sábado. Fíjense, para el viernes 23 grados la mínima, 33 la máxima. Sábado 24 grados la mínima, 34 la máxima. Y cerramos con el domingo, un leve cambio ya de temperatura. 17 de mínima, 26 de máxima y también la probabilidad de tormentas eléctricas. Bueno, rápidamente nos vamos hasta el sur del país. Hay imágenes impactantes para compartir con todos ustedes y guarda relación con el hallazgo de un cadáver en la costanera del barrio San Francisco, en la localidad de Cambireta. Son importantes, son muy fuertes las imágenes realmente. Tenemos nota para compartir al respecto. Bueno, son datos preliminares. Hicimos una inspección acá en el lugar del hecho. Vemos un cuerpo de sexo masculino, una persona relativamente joven, con varios impactos de proyectil de arma de fuego. Ahora vamos a llevar a la morgue para inspeccionar con más detalle. ¿Alguna identidad de esta persona lograron ubicar en la billetera o en algún lugar del bolsillo, no sé, algún papel, doctor? No, hasta el momento carecemos de la identidad. Parte del proceso en la morgue también va a ser la identificación a través de tatuajes y del sistema AFIS. De acuerdo a la inspección, ¿en qué horario prácticamente habría sido asesinada esta persona, doctor? Tiene una rigidez total, o sea que esto sucedió ayer ya, en horario de la tarde, aproximadamente hace 12 horas. ¿Este fue el cuerpo fallado en donde está ahora o...? Sí, esta es la escena primaria, están los rastros de sangre en el lugar.
se encontraron algunos casquillos también, así que estamos seguros de que es la escena primaria. ¿Varios impactos de bala, doctor? ¿No? ¿Cuántos serían a prima fácil? Son varios porque hay algunos que se llaman heridas en sedal, que es un mismo proyectil que hace varios orificios, ¿verdad? Al menos tenemos 4 o 5, eso vamos a confirmar con las heridas, examinando con más precisión ahí en la morgue. ¿Los casquillos servidos de cuántos serían, doctor? No, no tengo idea de eso porque se encarga el personal de criminalística. ¿En qué partes del cuerpo impactaron las balas, doctor? Tenemos heridas en piernas, brazos, tórax y en rostro. Perdió mucha sangre, es lo que se puede observar, ¿eh? Sí. Este tipo de lesiones ocasionan el famoso shock hipovolémico, ¿verdad? Fallecemos a causa de la pérdida de sangre. Una zona que poco se transita, por eso era la llave. Es oscura esta zona, ¿eh? Sí, una zona oscura con poco tránsito. Se entiende perfectamente que hayan pasado 12 horas y bueno, hoy con las primeras luces y los trabajadores acá de la zona. Bueno, 8:13, vamos a hablar nuevamente de esta información que ayer nos tomaba por sorpresa, de hecho, cuando uno de los agentes, miembros de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, confirmaba esta información, que a partir de ayer propiamente, Ulises Quintana, diputado colorado, que estuvo procesado hasta hace un tiempo, estaba de hecho en la cárcel todavía por este operativo Berilo que tenía como uno de los involucrados, por ejemplo, a Cucho Cabaña, él y su novia de apellido Fariña, a ellos se les deniega el acceso a los Estados Unidos y es una decisión que se toma de por vida, según explicaban, porque son considerados significativamente corruptos, en especial él, por supuesto, ¿verdad? Por su aparente vinculación con crímenes transnacionales o bandas delictivas transnacionales, según mencionaba ese escrito que se dio a conocer. La defensa de Ulises Quintana, por supuesto, dice que él se siente perseguido a este punto, que consideran que los Estados Unidos siempre se meten en cuestiones de otros países y en este caso, si bien no hay una interferencia propiamente a lo que es la justicia de nuestro país o a la investigación del Ministerio Público, sino más bien es una decisión que ellos toman a nivel político y entonces a partir de ahora Ulises Quintana se suma a la lista que ya integra Oscar González Daer y también Javier Díaz Verón. No solamente estas tres personas, sino también sus familiares directos. Llevar 40, 50 tubos te van a cargar, pero nadie tiene el envase. Hay mucha gente que piensa que comprando un equipo ya está salvado. No es conectarle al oxígeno y ya está. Una carga hoy día te puede salir más o menos de urgencia, te puede salir 400.000 guaraníes, 300 entre 400.000 guaraníes. Realmente hay una emergencia muy grande en el tema de oxígeno hoy día. Ustedes saben que C9N es la casa de los Juegos Olímpicos de Tokio y en esta oportunidad estamos preparando, por supuesto, una serie de materiales que vamos a ir compartiendo y también queremos que conozcan todos ustedes al primer paraguayo que ya está allí, listísimo para los Juegos Olímpicos y en este caso hablamos del maratonista Derlis Ayala. Paraguayo Derlis Ayala, integrante de la élite deportiva Paraguay, se lució en el Campeonato Sudamericano de Maratón en Buenos Aires, Argentina, logrando el oro continental y su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, estableciendo además un nuevo récord nacional. En septiembre de 2019, Derlis Ayala se convirtió en el primer paraguayo en lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta será la segunda participación de Ayala en la máxima cita deportiva tras haber intervenido en Río 2016. Con un tiempo de 2 horas 10 minutos y 27 segundos, el atleta guaraní logró marca A de clasificación que exige en la maratón de 42 kilómetros un tiempo de al menos 2 horas 11 minutos 30 segundos. Derlis
se fue el mejor sudamericano en el 42K de Buenos Aires, colgándose la medalla de oro sudamericana y quinto en la clasificación general por detrás de cuatro kenianos. Bueno, 8:19 y lamentablemente no solo hay lista de espera para ingresar a unidades de terapia intensiva y también a salas normales tanto en el sistema público como en el privado, sino también para incluso acceder a un balón de oxígeno. Vamos a compartir imágenes de este material que fue preparado por nuestra compañera Evelyn y les cuento que para conseguir un balón de oxígeno medicinal para pacientes con COVID se debe anotar en una lista de espera debido a una escasez de cilindros que se registra en el país. A esto hay que agregarle el costo del alquiler o la adquisición más la carga de oxígeno por día, que si uno hace una suma es una importante cantidad de dinero. Actualmente alquilar un balón de oxígeno en nuestro país no es algo instantáneo. Hay una lista de espera inclusive que manejan las empresas teniendo en cuenta que hay escasez de cilindros. No así problemas con oxígenos. Y hay que tener en cuenta que estos balones con oxígenos medicinales son fundamentales para pacientes con COVID-19. Y la verdad es una situación más que desesperante, ¿verdad? Porque nosotros estamos sin equipamiento hoy. Estos tubos que vos estás viendo acá, por ejemplo, son tubos que conseguimos hoy, pero ya están en camino al paciente que está solicitando. O sea, estamos trabajando con una lista de espera y entonces es algo que complica muchísimo ahora al paciente con COVID. Claro. Sí. ¿Y a la fecha cuántas personas están esperando? Y nosotros tenemos un registro básico de más o menos 120 a 150 personas más o menos en espera. Uh-huh. En espera de una solución por el equipo de oxígeno, ¿verdad? Ninguna empresa hoy está contando con tubos de oxígeno. El oxígeno en sí no es el problema. El oxígeno en sí creo que no es el problema. Todas las distribuidoras están trabajando normalmente en todos sus horarios, nos venden sin problema. Vos podés llevar 40, 50 tubos, te van a cargar, pero nadie tiene el envase. El envase, ese es el problema hoy día para dar un servicio de alquiler o comprometernos con un servicio de oxigenoterapia para un paciente de COVID. Una carga hoy día te puede salir más o menos de urgencia, te puede salir 400.000 guaraníes, 300 entre 400.000 guaraníes. Sí, 24 horas más o menos. Sí, sí. La carga normal en épocas normales sería un cuarto de ese precio. ¿Y el costo del alquiler? ¿Cuánto me sale alquilar un balón de oxígeno? El más grande. Estamos alquilando en 550.000 guaraníes, un equipamiento con la primera carga. Eso incluía el servicio de traslado, el transporte, el ubicar el producto y dar un
una charla para las personas que van a manejar, ¿verdad? Para el correcto uso. Pero hoy no podemos brindar ese servicio porque estamos sin balones. O sea que la gente, bueno, tiene que llamar, inscribirse, vamos a decir, sí, anotar. Sí, estamos trabajando así, explicamos a la persona, ¿verdad? Si hay posibilidad de esperar, nosotros nos ocupamos de tratar de conseguirle un tubo y entonces le hacemos una lista de espera, como se dice. Pero normalmente no estamos consiguiendo, no hay capacidad de conseguir tubos. ¿Adquirir uno cuánto aproximadamente cuesta, incluyendo el envío, por ejemplo? La adquisición, y bueno, nosotros estábamos vendiendo un equipo en un promedio de 2.500.000 guaraníes. Hoy día no tenemos precio porque estamos trabajando con lo que conseguimos. Y con esta problemática, una vez más, nos damos cuenta de la crisis sanitaria que se vive en el país. El colapso en distintas áreas, y ya actualmente no es un problema no contar con dinero. O bien, es doblemente el problema si no contás con dinero por todo lo que implica gastar a diario para utilizar un balón de oxígeno medicinal. Bueno, vamos a hablar un poco de algunas informaciones de relevancia en el ámbito del Congreso propiamente. Ustedes recordarán sí o sí, ¿verdad? Esta situación de los aumentos desvergonzados en la Cámara de Senadores. Hablábamos incluso de personas que iban a ascender o sus sueldos iban a ascender al doble prácticamente. Esta situación generó debate, indignó a la ciudadanía, incluso en medio de movilizaciones que se estaban registrando. En ese sentido, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta, que es presidida actualmente por la senadora Esperanza Martínez, por medio de dos dictámenes, abogó por la cancelación de dicho incremento. Semanas atrás, esta noticia enervó los ánimos y mientras, como decíamos, se estaban registrando manifestaciones por la ciudadanía, que está bastante inconforme con la gestión del presidente Mario Abdo Benítez. A las 12 puntualmente hay conferencia de prensa desde el Ministerio de Salud para hablar un poco de la vacuna Covaxin, los detalles de la aprobación para su uso emergencial por medio o gracias a este dictamen favorable de la COFEPRIS de México y también ya el plan de vacunación. Y hay una información ya de último momento que vamos a compartir con ustedes. El sábado se habilita la inscripción para mayores de 80 años y lo que explicaba la doctora Rosana González, asistentes también, ¿verdad? Que esto se tiene que ir dando por edad y bueno, etcétera. Lo que sí, el sábado se habilita entonces la inscripción. Seguramente nosotros vamos a hacer una especie de simulacro para poder graficarles también cómo se tiene que hacer esto. El viceministro de Atención Integral, que es el doctor Hernán Martínez, indicó que Dinavisa otorgará el registro sanitario de vacunas producidas por India Covaxin, por lo cual mañana se inicia la distribución en todas las regiones sanitarias y posteriormente ya empieza la vacunación. Jueves y viernes primero para personal de blanco. En consecuencia, ya el sábado va a estar la plataforma de inscripción habilitada para mayores de 80 años porque ese será el siguiente público al que se va a apuntar con esta vacunación. Lamentablemente, en el ámbito de noche y madrugada vamos a conocer una historia, pero terrible. Un paciente que no solo tenía COVID, sino también, lamentablemente, está con el tratamiento contra el cáncer. Tuvo que esperar por más de 5 horas en el asiento trasero de su vehículo, esperando un lugar para ser internado. Él esperó este tiempo frente al hospital de Lambaré. Y les cuento un poco, porque no es que directamente fue allí. Primero deambuló por varios centros asistenciales hasta llegar a ese punto en donde ya, bueno, de la desesperación decidió sentarse allí con esta especie de, fíjense, y todos los equipamientos que tenía esperando poder ingresar a una sala. Finalmente lo hizo, pero sin embargo, esta situación no solo deteriora su estado de salud, ¿verdad?, sino que también lo humilla prácticamente y es la situación que están atravesando muchos ciudadanos.
Bueno, 8:27, ha sido un placer acompañarles. Ya llegan Amalia Cutillo y Rolando Rodi hoy en el equipo de edición matinal para compartirles mucha más información. Quédense pendientes, hay mucha actividad, muchos temas que vamos a desarrollar. Así que nosotros por lo pronto nos reencontramos mañana, 6 puntualmente. Gracias por estar del otro lado.